En esta semilla tu sombra es monstruosa. Cuenta la leyenda que nació en una aldea donde no existían hojas de árbol. Sobre todo, los aldeanos de esa aldea no trabajaban, solamente admiraban al rey Evoker. La sombra del Evoker es la sombra monstruosa que aterroriza todo el pueblo. Vamos a comprobar si es verdad. Bien, y aparecemos en esta especie de isla extraña. Como estáis viendo, los chugs me tardan bastante en cargar. Y lo que voy a hacer es explorar primero esta pequeña embarcación destruida que está justamente al lado de el spawn, ¿vale? Tenemos esto por aquí, ¿vale? Unas botas de protección 4. Y para aquí tiene que haber otra cosa más, ¿vale? ¿Otro cofre? Un momento. No me dejaba, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser ponerme las botas justamente ahora. Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a explorar esta semilla. No sé si habrá algún tipo de entidad o no. No sé si existirá, pero vamos a descubrirlo ahora mismo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, obviamente, es conseguir materiales de supervivencia. Es decir, tenemos que hacer toda esta semilla. Una manzana, gracias. Tenemos que comprobar la semilla y si la existencia de esa entidad oscura, que es como nuestra sombra, pero mucho más maligna, si realmente existe o no. Así que yo de momento voy a agarrar un poquito de piedra. Bien, ya tenemos las herramientas y, muy importante, un barco para poder navegar rumbo a esa dirección. Y es que mientras voy en barco, os voy a comentar sobre esta semilla. Y es que en teoría en esta semilla nosotros tenemos una sombra muy diferente que en otras. Es que existe una semilla bastante peculiar y en teoría actúa como si fuese una entidad totalmente independiente a nuestro cuerpo. Chicos, mirad dónde acabamos de llegar. ¡Qué auténtica locura de isla! O sea, es como una entrada muy monstruosa, ¿verdad? Vale, pues vamos a seguir explorando esto porque me pare... Un segundo. Un segundo. ¿Qué hace un barco ahí? Y me ha parecido ver como algo subido en el barco. ¿Podéis rebobinar para atrás para poder verlo, por favor? Me ha parecido ver que encima del barco se ha subido algo. Un momento, ¿qué? ¿Qué hace aquí un barco? Si estoy solo en el servidor. O sea, no hay nadie en el servidor. Estoy solo y hay un barco aquí. Os voy a poner por aquí justamente ahora lo que he visto. Un poquito así de flashback. Se me acaba de mover el... ¿Se me ha movido el barco sin yo hacer nada? ¿Pero me puedo montar aquí? Ah, sí, 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 lo estoy conduciendo yo. Vale, chicos, pues lo que vamos a hacer es ver un momento, a ver si por aquí tenemos algo que explorar. Vale, parece ser que... ¿What? ¿Por qué? Esos árboles no tienen hojas. ¿Os parece curioso? A ver, vamos a explorar. Bueno, no sin antes agarrar un poco más de madera, porque nos va a hacer falta. Os recuerdo que tenemos que hacer esto en modo supervivencia. No podemos utilizar el modo creativo, ni el espectador, ni obviamente el aventura. Ya tenemos bastante madera. De hecho, tenemos un stack de madera blanca. Un segundo, ¿por qué toda esta zona es una zona sin hojas? ¿What? ¿No hay hojas? Pero, un momento. ¿Eso es una casa de pueblo? Vale, pero aquí no hay ni un aldeano. Ah, mira, hay uno por aquí. Bueno, es un aldeano normal, ¿no? Patatas y esmeralda. ¿Por qué? ¿Qué hace un tronco dentro de una casa de una villa? Esto me parece muy curioso. ¿Alguien sabe lo que está pasando? Es como si detectase las hojas como suelo. Esta casa simplemente se sostiene por este tronco. Vale, vamos a seguir explorando esta aldea, pero me parece muy curioso. Vale, lo que voy a hacer a continuación es colocarme por aquí y... vale, voy a pillar un poco de comida. Voy a hacerme una espada y yo creo que ya estaría, ¿no? O sea, tengo bastante comida. Vale, vamos a seguir explorando. No hay muchos aldeanos por aquí, la verdad. Parece ser que no hay ni uno. Es todo muy, pero que muy... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estoy viendo? ¿Es un Evoker? ¿Pero los aldeanos? ¿Qué hacen los aldeanos mirando? ¿Pero en qué momento sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué los aldeanos están mirando hacia arriba? A ver, espera un momento. ¿Hola, aldeano? ¿Están mirando todos hacia arriba? ¿Pero qué tipo de conjuro satánico es este? ¡Hola! ¡Hola! Vale, voy a intentar subir a la parte superior donde está el Evoker. El Evoker está... ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Qué? Me he caído. ¡Mirad! Todo el mundo está mirando al Evoker. A ver, voy a subir más arriba. No me quiero quedar sin bloques, pero me parece todo muy curioso. ¿Qué está pasando con el Evoker? ¿Por qué todos le...? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! Vale, voy a agarrar esto un poco. Vale, 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 vale. Voy a agarrar por aquí, voy a agarrar por aquí. Vale, chicos, creo que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una captura de pantalla. Voy a ver por qué lo del... What? Chicos,
Creo que he visto algo ahí, ¿eh? Creo que he visto algo ahí, ¿eh? Os lo prometo. Vale, como veis, estoy en la captura de pantalla. Estáis viendo aquí todos los aldeanos. Pero mirad, ¿veis como una especie de silueta precisamente aquí? Es como una silueta gris. Como que hay algo en medio. ¿Lo veis? Que este color no es igual que este. Había algo ahí, ¿eh? Os lo prometo, ¿eh? A ver, es que no se aprecia mucho, pero os prometo que sí. Os prometo que lo he visto. Es que me parece súper... ¡Loco de Bray! 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 ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡No estoy loco! ¡Os lo prometo! ¡Os lo prometo que no estoy loco! De verdad, siempre que compruebo ese tipo de semillas, me pasan cosas súper espectaculares. Vale, voy a matar al zombie. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Es que me parece algo tan surrealista que haya aldeanos mirando hacia un evo... ¿Han desaparecido? ¿Han desaparecido? ¿Cómo ha desaparecido? Estaban todos mirando hacia el Evoker y de repente no hay nada. Acaba de caerle un rayo y acaba de morir. Lo acabo de ver. No me lo puedo creer. Si hay una entidad, en teoría, si activo F3 más B, debería de poder ver lo siguiente. ¿Veis? Veo como la hitbox de los personajes. Como estáis viendo, ¿no? Aquí está el Iron Golem. Por allí tenemos un Enderman, un zombie, un esqueleto. Voy a mirar si estos aldeanos tienen hitbox. Porque esos eran como que no tenían inteligencia artificial para moverse ni nada. Estaban como petrificados mirando al Evoker. Vale. Acaba de aparecer ahí. Vale, mirad, aquí hay un aldeano. Voy a intentar despertarle. Vale, este aldeano sí tiene hitbox y es inteligente porque se mueve y duerme él solo. Pero los otros parece ser que no. Pues chicos, lo que vamos a hacer va a ser ir a la mina. Vamos a ir a una mineshaft, porque una mineshaft es lo más parecido a lo que podría llamarse una dungeon o también lo que puede ser su casa. Así que vamos a buscar una mineshaft ahora mismo, porque tengo sospechas de que es ahí. Vale, chicos, ya nos encontramos en una mineshaft, como estáis viendo. Y lo que voy a hacer antes de avanzar en la mineshaft es activarme la opción de show subtítulos. Y lo que pasa es que, como estáis viendo, en la parte abajo de la derecha, si yo ando, pone footsteps. Por tanto, si me quedo quieto y veo que sale footsteps, significaría que hay a una entidad o otra cosa andando. Como estáis viendo, se escucha el ruido de la araña y estoy con esto activado para poder verlo. Mira, esto por ejemplo es un minecart. Dios, de verdad, de noche no me gusta nada venir por aquí. Chicos, vamos a seguir avanzando por aquí. No tengo... ¿What? Acabo de escuchar algo aquí. Acabo de ver algo como ahí. ¿Que se ha movido? ¿No? Mira, mira, mira. Mira los footsteps. Vale, arriba están los zombies. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pero cuidado, 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 cuidado. Vale, voy a matar al zombie. A ver si... ¿What? ¿Acabáis de verlo? ¿Acabáis de verlo? No, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Estaba aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, aquí ya me estoy adentrando en un sitio que no me gusta, ¿eh? Vale, voy a venir por aquí de nuevo. Esto me ha parecido súper... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo he visto de nuevo. O sea, tenéis que darle para atrás al vídeo para poder verlo perfectamente. Cuando estaba por allí, aquí he visto una sombra. Pero parece ser que sí que existe, ¿eh? De todos modos, sale la sombra, pero no sale la hitbox de la persona, ¿entendéis? Hombre, una entidad es, ¿no? Pero ¿por qué no sale su hitbox? Vale, voy a venir por aquí, despacio. Vale, aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, no voy a darle mucha importancia. No voy a darle mucha importancia, pero lo que voy a hacer va a ser venir por aquí. Y chicos, parece ser que esto está complicando. Necesito encontrar un escudo urgentemente. ¿Por aquí por qué hay? ¿Por qué hay hilo? O sea, alguien ha venido por aquí y ha matado a las arañas. Yo no he sido. ¿Quién ha matado a las arañas? Vale, quitamos por aquí el fuego. ¿Aquí qué hay? Vale, no hay nada. Vale, voy a hacer... Acabo de escuchar... Acabo de escuchar cómo se rompía. Aquí había una antorcha y ya no está. Me parece surrealista, de verdad, te lo juro, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Eres tú? Ah, no, es un zombie. Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Por favor, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Vale, aquí por lo menos tengo un poquito de luz. Se acaban de ir las antorchas. No sé qué estoy haciendo. Me queda una sola antorcha. Voy a colocarla justamente aquí. Vale, una cosa, yo no me estoy moviendo. ¿Veis que pone abajo Skulk, Sensor, Start y Stop? ¿Qué hay ahí? Porque ahora estoy yo andando, pero ¿qué hay? ¿Qué?
Ah, de repente no hay nada. Vale, si yo me quedo quieto, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Pero por qué está sonando? ¿Qué está pasando? O sea, yo me muevo, este se enciende. Pero, a ver, me va a quedar quieto. Un momento. Un momento. ¿Habéis visto eso? Había como algo encima. Creo que la respuesta puede estar en la montaña del principio que tenía la entrada con los dientes. Es muy probable, así que vamos a intentar subir hacia arriba. Allí lo vamos a ver. ¿Estoy saliendo? Ok, salgo. Se ha puesto justamente de día, ¿eh? Creo que es recientemente de día. Voy a desactivarme lo del F3B porque parece ser que la entidad no hace caso. Voy a hacerme un barco para poder adentrarme dentro de la montaña donde había esa especie de colmillos o algo. Vale, chicos, y os voy a comentar porque en la montaña dentro está esta semilla. Ya la había explorado en alguno de mis vídeos de explorando semillas de TikTok virales, pero no sabía que tenía un pasado bastante oscuro. Así que tenemos que buscar dónde está la entrada. No sé dónde puede estar la entrada. Vale, no, creo que me he equivocado. Vale, chicos, mirad, aquí están los dos botes, tanto el mío como el que nos hemos encontrado. Así que vamos a ir por aquí. Es esta la entrada. Vale, vale. What? Un momento. Porque hay un barco exactamente de mi mismo color. Madera de árbol blanco. Este va... ¿What? ¡Se está moviendo el barco! ¿Qué está pasando? ¡Se está moviendo el barco! ¿Se mueve solo? ¿Qué ocurre? ¿Qué se está moviendo solo el barco? A ver, si me monto. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Vale, paso. Me voy a meter dentro, madre, ¿que se va el barco? ¿Que se ha ido el barco? No, bueno, definitivamente hay algo aquí dentro. Hay una entidad, hay una sombra, claro, pero si es mi sombra debería de estar al lado mío. De hecho, mirad, mi sombra ahora mismo es como circular. Está debajo, pero es como una sombra con su propia inteligencia. No sé, es todo muy raro, o sea, de verdad, me parece todo rarísimo, de verdad os lo digo. Chicos, me ha parecido... ¿Qué? ¿Quién ha quitado? ¿Escucho pasos? ¿Y quién ha quitado el agua de ahí arriba? Escucho pasos. ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Quién está rompiendo estas plantas? No me lo puedo... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero quién está rompiendo las plantas? ¿Escucho pasos? ¿Lo ves abajo en la derecha? ¿Ves que pone foot? Bueno. Hay ruidos raros, yo me voy a tirar. Me tiro al agua. No quiero saber nada. ¿Por qué hay tantos skulks? Me voy a ir lentamente sin hacer ni un ruido. Entonces, si no hago ruido, los skulks... ¿No estoy haciendo ruido? ¿Pero si no estoy haciendo ruido? ¡Me quedo quieto! ¿Pero quién activa eso? El murciélago de arriba es imposible, está muy lejos. Vale, me voy a ir. Vale, voy a matar un momento a los creepers. ¡Ah! Vale, ¿cómo? ¡Medio corazón! Mirad los skulks. Algo acaba de matar al murciélago. Y los skulks no paran de... Bueno. Me voy a ir. Pero vamos. Me voy a comer, pero, tío, es que siento como... ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis? ¿Qué? Acaba de pasar por aquí algo corriendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Acaba de pasar! ¿Está pasando algo corriendo? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Hay algo y no sé el qué. Finalmente hay algo. ¿Qué? Vale, voy a intentar... Un momento. ¿No veis ahí una sombra? ¿No veis justamente ahí una sombra? Mirad. ¿No veis como una sombra? ¿Veis el color de la antorcha? ¿La diferencia? Hay como una especie... Hay como una silueta. Una cosa rara. ¿Qué es esto? ¡Quemado darnes! ¡Quemado darnes! Vale, necesito ponerme el fob bien. ¿Qué tengo darnes? Estaba aquí. No hay nada porque no puedo golpear... Algo... ¿Qué? ¿Esto es de una hitbox? No. No puede ser de una hitbox. ¿Quién tiene hitbox? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? ¡No! ¿Y me ha echado del servidor? ¿Esto que he vivido es real? ¿Qué?